Bueno, la verdad es que hoy es un día muy importante. Yo siempre lo digo, ¿no?, en todas las actuaciones del Gobierno, pero el hito de hoy es importantísimo, porque vamos a presentar la primera guía contra la trata de personas. Y es uno de los primeros objetivos marcados por la Mesa contra la Trata de Mujeres y de Niñas con fines de explotación sexual, que ya celebramos por primera vez, recordarán, el 21 de febrero de 2022. Y en este documento se reúnen todos los recursos de los que a nivel local disponen las víctimas de este delito. Disponen en esta guía tanto la información para profesionales como la información para cualquier ciudadano en general, y lo importante es que esta guía se hace con el objetivo de que puedan actuar en el supuesto de que conozcan algún caso. Una cuestión para todos importantísima. Por muy triste que suene, es una realidad y es cierto, y debemos recordar que mujeres, niñas y niños no son mercancías, no son objetos, no son juguetes sexuales con los que se pueda mercadear ni comerciar. Y qué triste es que en pleno siglo XXI tengamos que matizar y resaltar que eso no debe ser así. Pero lamentablemente es la realidad que tenemos, y para eso estamos, en este caso, los ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano, para poner nuestro granito de arena, para intentar en la medida de lo posible difundir, informar y trabajar para su prevención, porque lo que sí que es cierto es que mujeres, niñas y niños son personas y como tales tienen derechos que son irrenunciables, innegociables e irrevocables. Y eso tenemos que seguir diciéndolo alto y claro ahí fuera, allá donde estemos, dentro y fuera de nuestros entornos. Y qué mejor que todos los que estamos aquí, y desde el Gobierno Municipal, desde el Ayuntamiento de Cartagena, queremos daros las gracias porque sois nuestros altavoces, sois nuestros mejores embajadores e interlocutores para ayudarnos a frenar esta lacra. Decía que las mujeres, que las niñas, que los niños tienen derecho a elegir cómo quieren vivir, dónde quieren vivir, o decidir con quién mantienen o no relaciones sexuales. En definitiva, todos tienen derecho a algo tan obvio que, desgraciadamente, todavía para muchos no es un derecho. Tienen derecho a su propia libertad y a su propia independencia. Y por eso hoy estamos aquí. Estamos aquí para mostrar el trabajo que venimos haciendo con esta guía. Porque la trata es uno de los delitos más indecentes, repugnantes y nauseabundo que existe ahora mismo en esta sociedad. Y por eso tenemos que darlo a conocer. Por eso tenéis que seguir ayudándonos. Porque muchos ciudadanos no son conscientes de que la trata de personas existe y prácticamente está vinculada a la explotación sexual. Y no es algo que haya mejorado, no es algo que veamos pronto una solución. Y como está ahí, tenemos que denunciarlo. Y aunque sea triste y aunque sea repugnante decirlo y tener que reconocerlo en pleno siglo XXI, como está ahí, tenemos que decirlo alto y claro, porque solo así seremos capaces de ir buscando la solución, de hacer pedagogía y de que el mundo entero se entere de que tenemos una asignatura pendiente como colectividad y como sociedad. Los vecinos tienen que tomar conciencia que es una realidad, que está en nuestro propio entorno, que hay que denunciarlo, que hay que detectarlo, y tenemos que saber que hay personas que están sometidas a la esclavitud sexual y por todas ellas debemos luchar cada día con todas nuestras fuerzas. Y a veces, por increíble que parezca, desgraciadamente está más cerca de nuestro entorno de lo que podamos imaginar. Por eso tenemos que ser capaces de rodearnos de los mejores, como los que estáis aquí, para ayudarnos a detectarlo y a combatirlo. Y por eso no podemos olvidar ni podemos obviar que el destino de las víctimas de trata con fines de explotación sexual es la prostitución. Y hay que decirlo así de claro. Por ello, la demanda de servicios sexuales se identifica como una de las principales causas de este grave atentado contra los derechos humanos. Y no debemos olvidar que el rechazo de la sociedad ante el consumo de personas es fundamental para su erradicación. Por eso hoy tenemos que aprovechar la presentación de esta guía para decirlo alto y claro.
que sabemos que existe, que vamos a combatir contra ellos y que sabemos que sigue existiendo. Por eso quería hoy aprovechar esta comparecencia pública ante el concejal de Igualdad, entre otras materias, para dar las gracias a la concejalía, por supuesto a la de Servicios Sociales también, pero a la concejalía de Igualdad, María José, David, a todo vuestro equipo. Gracias de todo corazón por la sensibilidad, por el trabajo y por entender que Cartagena tenía que seguir trabajando para combatir esta lacra. Porque desde el Gobierno municipal, de verdad, creednos, somos plenamente conscientes de la situación por la que pasan, por la que viven muchas personas que son víctimas de trata. Y tenemos claro que tenemos que actuar y que es necesaria una intervención rápida, pero una intervención a la vez que pueda garantizar la seguridad de una posible víctima. Y sobre todo algo muy importante, garantizarle que va a tener acceso a recursos de asistencia adecuados, lo que implica, por supuesto, la participación de profesionales especializados, tanto de organizaciones con experiencia como los que estáis aquí, como también de quienes defendéis los derechos de las víctimas ante los tribunales de justicia, con formación específica en esta materia. Por eso estamos seguras de que esta guía que hoy presentamos debe ser de utilidad para todos los que estamos aquí y la capacidad que tenéis también de divulgación. No me gustaría finalizar sin expresar nuestro agradecimiento a todas las entidades implicadas en esta mesa, porque sin vosotras esto no hubiera sido posible. Espero no olvidarme de nadie, pero si me he olvidado de alguien, que levante la mano, porque hay que reconocer públicamente el trabajo y tantas aportaciones. ACEM, Convive, Fundación Cepaín, el programa Oblatas Murcia, APRAM, Proyecto Mujer La Huertecica, Cruz Roja, la Concejalía de Servicios Sociales, el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. De Cartagena. De Cartagena. Que yo tenga ese lapsus que llevo corrigiéndole a medio mundo. Y, por supuesto, como decía al principio, gracias al personal de la Concejalía de Igualdad, al concejal, a su jefa de servicio, a todo el equipo que estáis aquí, la mayoría mujeres, que os habéis llenado de sensibilidad, toda la que teníais aún más. Habéis hecho un trabajo riguroso, lleno de realidad, muy duro, porque ha sido duro, pero había que abordarlo. Tocaba ser valientes y decirle a la sociedad cartagenera que esto es un problema a erradicar y que de todos depende. Así que, de verdad, que muchas gracias, porque hoy, con la presentación de esta guía, damos un paso importante para seguir entre todas y entre todos juntos avanzando para conseguir al final que la gente se dé cuenta que son personas que tienen que denunciar, que son los dueños de su vida, de su libertad, y que podemos conseguirlo. De todos depende, así que no nos demos por vencidas y vayamos a conseguir ese objetivo y ese reto. Y con esta guía estoy segura que será esa lluvia fina que poco a poco va calando y nos va a ayudar a generar más conciencia, a hacer pedagogía y que la gente entienda que esto no se puede permitir, porque en el pleno siglo XXI está demasiado normalizado en nuestro entorno. Y lo primero es detectarlo. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena, os podéis felicitar por ello y gracias por haber perdido un trocito de mañana y dedicarlo a dar visibilidad a este proyecto tan ambicioso.